Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del curso de San Pablo. Hoy estaremos meditando y estudiando la segunda carta a los Corintios, de la cual también hemos considerado cuyo autor es Pablo. Un saludo para todos los radioescuchas, todos los que nos siguen en este curso y también a quienes sé que no están inscritos en el curso, pero lo siguen a través de las ondas de Radio Natividad y a través de la página web de la Diócesis de San Cristóbal. Quiero agradecer todas las notas que nos envían y a través también las meditaciones que se hacen a través de los grupos de WhatsApp que se han creado y que se nutren con la experiencia de cada uno y la meditación que cada uno está llevando a través del curso de San Pablo. Quisiera también agradecer las donaciones y los aportes que nos han hecho llegar para sufragar algunos gastos tecnológicos que el curso implica y que son importantes para el equipo de producción. Para ellos, muy muy agradecidos todos los aportes, y también si alguno se anima a hacer esa caridad, pues de seguro el equipo de producción estará atento y sabrá también agradecerles este gesto de caridad, de unirnos en una misma misión del apostolado. Nos encomendamos a San Pablo, poniendo en las manos del Señor esta sesión, esta carta de San Pablo, que va destinada también nuevamente a la comunidad de Corinto, una comunidad que está inserta en el corazón de Pablo. Nos colocamos en las manos del Señor, pidiendo su sabiduría, pidiendo su intercesión, pidiendo también que escuche las súplicas y también las dificultades de nuestra vida, que bien han sido expresas por San Pablo en sus cartas, pues también el Señor a través de este estudio pueda recoger esa experiencia de caridad y esa experiencia de que nosotros desde nuestro corazón y nuestra realidad también le podamos presentar. Que el Señor a través de San Pablo sepa recoger nuestros pensamientos, nuestras carencias, nuestros sufrimientos, también nuestras necesidades y nuestras angustias y también nuestras alegrías. San Pablo intercede por nosotros. Amén. Bien, la segunda carta a los Corintios, Pablo escribe nuevamente a la comunidad de Corinto porque ve que las cosas que se habían tratado en la primera carta, pues la comunidad no las vive de una manera plena o le son muy difíciles de asumirlas. Además, porque debemos recordar que en la comunidad de Corinto es una comunidad cosmopolita, o sea, una comunidad que todo el mundo llega, que todo el mundo se considera que trae la buena nueva o el último invento, la última voz, la última palabra y el último descubrimiento en el mundo. Entonces, esto hace que se afecte de una manera muy particular la vivencia de la fe en la comunidad de Corinto. Entonces, por ello Pablo escribe nuevamente una carta cargada de mucho énfasis, sobre todo en un énfasis misionero de Pablo, donde manifiesta que se ayuda de una u otra manera por sus grandes colaboradores misioneros como Timoteo y Tito, y resalta temas de importancia, donde vuelve a resaltar el lugar de la comunidad del anhelo que él tiene de visitar a Corinto, y lo hace ver en varias oportunidades. En la misma carta hace ver que él les manifiesta que tiene el deseo de ir a Corinto, pero que él se comunica a través del mensaje o la información que de manera especial Tito le hace llegar en diversas oportunidades. Pablo resalta muchísimo la armonía que debe haber entre Cristo y la vida de cada uno, y vuelve también a hacer la posibilidad de una nueva colecta para el pueblo de Israel, como él se había comprometido, y
la oportunidad de que en el mundo no se miren las apariencias, sino que se mire la verdadera identidad con Cristo. Si de algo debemos o enorgullecernos, Pablo dice, es de un aspecto que de seguro a nosotros nos debe llamar bastante la atención. Pablo no presume de lo que hace, sino que presume de otro aspecto, que es el aspecto de la debilidad. Y Pablo llega a decirlo con bastante énfasis: yo presumo de mis debilidades porque mi fortaleza está en Cristo. Y esto es un tema, creo que lo pudiésemos desarrollar si el tiempo nos lo permite. También vuelven a tocarse el tema del matrimonio, sobre la vocación: ¿quién hace mejor, si el que se casa o el que se mantiene célibe? Y Pablo dice: la mejor opción es Cristo. Aquí lo hace de una manera más enfática, diciendo que eso es la mejor opción. El que se casa hace bien, pero el que no se casa, pues hace también bien. Algunas traducciones lo señalan como lo hace mejor, pero no, las traducciones más sensatas colocan al mismo nivel ambas vocaciones. Por tanto, tenemos una carta un poco variada en sus términos, pero también variada en la escritura. Ya lo vamos a ver. Tenemos una carta con también 13 capítulos. Pablo le dedica, por decirlo así, otra carta del mismo contenido y de la misma fuerza a los corintios, porque eso expresa que era una comunidad en la cual Pablo tenía gran parte de su corazón y a la cual importaba muchísimo esta carta, perdón, esta comunidad, y que le expresa dos cartas casi del mismo tamaño, de la misma fuerza teológica y también de la misma calidad escriturística y literaria. Sin embargo, veremos en pocos minutos algunos detalles que nos hacen ver que la carta no es una pieza total, sino que ha sido construida en varios momentos en los cuales nosotros, si leemos con curiosidad, podemos ver estos detalles de la carta. Bien, una carta de 13 capítulos, como lo dijimos, a la comunidad de Corintios, cuyo autor se considera que es el mismo Pablo, basado en las informaciones que en un momento le transmite Timoteo y en otro momento le transmite Tito. La estructura de la carta: ¿cómo vamos a encontrar esta carta? ¿Cómo vamos a distribuir nosotros estos 13 capítulos que contiene esta carta? Entonces, tenemos una introducción, como lo hemos visto desde varios cursos anteriores, que Pablo siempre destaca en su introducción el saludo, el destinatario y un halago a la comunidad. Aquí lo hace igual. En la introducción la vamos a ubicar en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 7. Capítulo 1, versículo 1 al 7. Entonces, Pablo dice: apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Nada más y nada menos que se da un título importante: apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a cada uno de los santos que viven en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Un hermoso saludo. Aquí hay varias cosas que deberíamos destacar a nivel teológico. Es uno, la autoridad apostólica de Pablo, y segundo, que esa autoridad apostólica no se la atribuye a él, sino que se la atribuye a Dios mismo, por voluntad de Dios. Y aquí expresa que va a hablar en esta carta, en esta segunda oportunidad, va a hablar con una autoridad única, impuesta por el mismo Dios. Entonces, esa voluntad de Dios, no va a hablar en nombre propio, sino en nombre de Dios mismo. Otro elemento teológico que debemos resaltar es que Pablo destaca de nuevo la iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Recordemos que aquí hace una diferencia con Tesalonicenses. Él dice en Tesalonicenses la iglesia en Tesalónica. Aquí le da un genitivo especificativo, es decir, una de pertenencia a que esa iglesia que está en Corinto le pertenece a alguien en especial, y ese alguien es el mismo Dios. O sea, va a hablar a un trozo del Corinto, que se llama iglesia, pero que esa iglesia le pertenece a Dios mismo. Y un tercer elemento que podemos sacar es que se dirige a cada uno de los santos.
Pablo tiene esta distinción con los cristianos y de manera particular a quienes tienen como mayor dificultad, con el deseo de que vivan su testimonio cristiano en santidad, como lo expresamos en la primera carta. Entonces, estos elementos van a resaltar en una acción de gracia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y de todo consuelo, casi nada. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros también, con el consuelo que recibimos, podamos consolar a los que pasan por cualquier sufrimiento. Entonces, aquí está el motivo de la carta. Pablo resalta en el versículo 3 al versículo 4, resalta de una manera muy particular que está escribiendo a una iglesia que tiene sufrimientos, que no está fuerte, que está débil, y por eso va a cerrar en el capítulo 12 con una argumentación bien importante. Si toda la carta es una invitación a vivir en la fidelidad a Dios mismo, a vivir en la santidad de Dios mismo, y a ser decididos como Jesucristo. Jesucristo no, Pablo dice, Jesucristo no hizo su obra salvífica diciendo sí y diciendo no, sino que de una vez dijo sí. De hecho, en los primeros capítulos, Pablo va a resaltar ese sí de Jesús, ese sí de gracias al que dio la salvación. Dice Jesús, no titubeó en decir sí o no, sino que inmediatamente fue un sí en el cual debe ir, incluso debe, dice él, debe resonar como un sello del Espíritu Santo en nuestra garganta. Un sí decidido, un sí que abrió camino a la salvación. Entonces, pero cierra. Pablo cierra este sufrimiento de la comunidad basado en un hilo conductor de un sí decidido de Jesús en una frase bien interesante. Yo presumo de mis debilidades, pareciera contradictorio, pero Pablo resalta que los momentos difíciles son importantes y son necesarios dejarlos guiar a través del Señor. Entonces, el saludo y el motivo de la carta no es para una iglesia que está en acomodada, una iglesia que está fuerte, sino una iglesia que sufre, una iglesia que está pasando padecimientos. Entonces, la introducción se basa en esa característica. Luego podemos dividir la carta en 5 partes. La vamos a nombrar y luego lo haremos un poco de ellas. Entonces, una primera parte, Pablo y la comunidad en Corinto, que va del capítulo 1, del versículo 8, al capítulo 2, versículo 13. Capítulo 1, versículo 8, al capítulo 2, versículo 13. Una segunda parte, Pablo y el ministerio apostólico. Pablo aquí lo resalta desde el capítulo 2, versículo 14, al capítulo 7, versículo 4. Es una larga extensión donde Pablo resalta la misión del todo el ministerio apostólico confiado a él, confiado a sus ministros y confiado a unos delegados que él va dejando en la comunidad. Entonces, desde el capítulo 2, versículo 14, al capítulo 7, versículo 4. Una tercera parte, Pablo y una vez más la comunidad en Corinto. Pablo y una vez más la comunidad en Corinto, que va desde el capítulo 7, versículo 5 al versículo 16. Capítulo 7, versículo 5 al versículo 16. Una cuarta parte, la colecta a favor de los cristianos de Judea, que va desde el capítulo 8 al capítulo 9, versículo 15. Desde el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15. Y una quinta parte, la defensa del apóstol Pablo frente a los cristianos judaizantes, que va desde el capítulo 10, versículo 1, al capítulo 13, versículo 10. Capítulo 10, versículo 1, al capítulo 13, versículo 10. Y cerramos con una conclusión en el capítulo 13, los versículos 11 al 13. Entonces, así tendremos una carta con una introducción, 5 partes y una conclusión. Entonces, entre la introducción y la conclusión, Pablo da respuesta a situaciones concretas planteadas por la comunidad. En la primera y tercera sesión, es decir, Pablo y la comunidad en Corinto,
y Pablo, y una vez más en la comunidad en Corinto, Pablo se excusa por sus visitas fallidas en Corinto. Y es posible que haya recibido fuertes críticas, por lo que se defiende mostrando su sinceridad, la coherencia y la alegría en su ministerio apostólico. En la segunda sesión, es decir, Pablo y el ministerio apostólico, Pablo enfrenta la llegada a la comunidad de judíos cristianos de tendencia judaizante que lo denigran. Entonces Pablo resalta casi en 5 capítulos el hecho de lo que significa su trabajo apostólico, significa lo que representa la misión para él que ha desarrollado en Corinto, como por ejemplo va a decir: somos para Dios fragante aroma de Cristo y ustedes son una carta escrita para todos los cristianos. Hermosísima esa expresión. Somos para Dios fragante aroma de Cristo, pero ustedes, la comunidad, son una carta escrita de presentación a los demás. Es decir, que qué bello es cuando eso, nosotros somos una carta escrita de Dios. Nuestra vida es una carta de Dios para los demás. Otra característica es: Dios nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza. Es decir, actuamos por la voluntad de Dios, por la confianza ante Dios y ante Cristo. No, nadie se considera capacitado para hacer algo que provenga de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad única y de manera especial para la misión es de Dios. Otra característica es: nosotros, los ministros, dice Pablo, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esto es un calificativo bastante importante, donde Pablo en el capítulo 3, versículo 7, empieza a desarrollar esta imagen del espejo, el de la gloria de Dios, basado incluso desde la autoridad de Moisés. Pablo en esto es astuto porque rescata la figura de Moisés para decir: aquí se actúa ese ministerio que conducía a la muerte grabado en letras de piedra. Ahora se extiende a una actuación en libertad. No como, dice él, no como Moisés, que se cubría el rostro como un velo para que los israelitas no pudieran mirar el fin de lo que era efímero. Ahora no. Ahora no hay velo. Un velo que no pertenece a una comunicación con Dios, sino que esto hace que el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En cambio, todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y vamos siendo transformados en su imagen cada vez más gloriosa por la obra del Espíritu. Entonces, otra característica importante es: no actuamos por obra propia, sino por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio. Pablo en el capítulo 4 se va a defender de esos judaizantes que llegan a Corinto y dicen: Pablo resalta: no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y Cristo y Señor, pues no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Pues bien, que dijo Dios: brille la luz en medio de las tinieblas, es quien la hizo brillar en nuestros corazones, para que irradiemos la gloria del conocimiento de Dios reflejado en el rostro de Jesucristo. Este es un tema bastante bonito que ojalá pudiésemos rescatar, o ojalá estudiar, o le propongan a Monseñor Mario, director de este curso, estudiar el rostro de Dios, la figura, la teología del rostro de Dios, que nosotros podemos contemplarlo de una manera muy, muy cercana en el rostro del Santo Cristo de la Grita. Reflejamos, yo creo que cada tachirense debe reflejar ese rostro sereno que se implanta desde la Grita para toda nuestra querida diócesis y todos los que somos bautizados en el Señor en esta diócesis de San Cristóbal. Jóvenes, niños, adultos, abuelos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, debemos, lo que dice Pablo, reflejar el rostro glorioso del Señor. Y nosotros pudiésemos añadirlo, creo que muy, muy tachirensemente, reflejemos el rostro del Santo Cristo.
Y esto hace sentirnos que no actuamos en nombre de otros, sino solo en nombre de Jesucristo. Pablo también resalta que todo misionero y todo el que quiera llevar esta vocación de anunciar el nombre del Señor lo lleva en una vasija de barro. Por eso el capítulo 4, en el versículo 7, él va a decir: sin embargo, este tesoro de la misericordia de Dios, de anunciar la palabra de Dios, lo llevamos en vasijas de barro, para que todo quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Pablo lo reafirma y creo que saca una figura muy importante, como es la figura de la vasija de barro, algo sumamente hermoso, pero al mismo tiempo sumamente delicado y que necesita ser construido por las manos del alfarero. De igual forma, nosotros, Dios modela en nosotros esa figura de misionero a la imagen de un alfarero, como lo describe aquí en esta segunda parte de la carta a los Corintios. Entonces, de esta manera Pablo se defiende de los judaizantes que quieren minorizar su actividad apostólica con esta característica bastante hermosa, y la termina con una cosa importante: reconcíliense siempre en Cristo. La actividad misionera tiene que ser siempre una actividad reconciliante o reconciliadora. Debe ser una actividad que no genere división, sino que al contrario genere la reconciliación. Por eso Pablo dice: somos embajadores de Cristo, y como si Dios mismo lo exhortara por medio nuestro, les suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. A quien no cometió pecado, Dios lo asemejó al pecado por nosotros, para que en él alcanzáramos el don divino de hacernos justos. Entonces, toda misión es evangelizadora, todo acto nuestro debe ser terminado en la reconciliación. Y esto es una de las grandes características de los misioneros, o de los que Pablo desarrolla esta vocación de ministros o el ministerio del Señor. Debe ser una misión de la reconciliación. Entonces, Pablo ha demostrado en la segunda parte, que va del capítulo 2 hasta el capítulo 7, ha demostrado que lo que es ser un ministro de Dios, que Dios pueda en el momento propicio te escuche, en el día de tu salvación te auxilie, y ahora es el momento oportuno, que es el día de la salvación. Por eso Pablo dice que aunque pasemos por honores, por vergüenzas, por calumnias y elogios, se nos considera impostores, pero decimos la verdad. Desconocidos, pero nos conocen. Moribundos, pero ya ven que estamos vivos. Castigados, pero no ajusticiados. Tristes, pero estamos siempre alegres. Míseros, pero nos enriquecemos a muchos entre todos. Gente que nada tiene, pero que lo poseemos todo. Eso está en el capítulo 6, desde el versículo 9 al versículo 10. Son como las características de la vivencia del cristianismo o de los ministros del Señor. Somos hombres de contradicción, mujeres de contradicción. Aunque la gente considere que somos tristes y vivimos felices, lo dice Pablo, desconocidos, pero todos nos conocen. Aunque nos consideren moribundos, todo el mundo sabe que vivimos. Es una característica hermosa. Yo creo que las pudiésemos repasar con mucha más calma y hacerlas, grabarlas en nuestro corazón. Entonces, la segunda parte es una parte muy emocionante, muy bonita de la carta y bastante diciente para cada uno de nosotros. La cuarta parte, la colecta a favor de los cristianos de Judea, que va desde el capítulo 8 al capítulo 9, versículo 15, Pablo habla eso de la... primero de la responsabilidad que él tenía, que él recuerda que él, en Hechos de los Apóstoles, se recuerda que una de las misiones, o de los encargos, mejor dicho, que le dio Pedro en su encuentro, que siempre tenía que estar pendiente de la colecta a favor de los cristianos de Judea. Es una tarea que la iglesia mantiene hasta hoy. La iglesia mantiene esta petición de Pedro
en el libro de Hechos de los Apóstoles hoy. Cada vez, si nosotros recordamos nuestras obligaciones con los hermanos israelitas, los cristianos que viven en Judea, nosotros tenemos esta responsabilidad y le ayudamos siempre anualmente. ¿Cómo le ayudamos? Ustedes podrán recordar que cuando se hacen las ceremonias de la Semana Santa, de manera especial las del Viernes Santo, la iglesia conserva una colecta especial para los lugares santos, y esto se mantiene desde este mandato propio de Pedro. Por eso, quien hace esa petición siempre será la persona del Santo Padre, porque mantiene este principio, que es Pedro el que debe cuidar la fe o el cristianismo en donde nació. Entonces nosotros todos, como miembros de una misma iglesia, ayudamos a Pedro en esta petición del Señor. Entonces Pablo vuelve a trabajar en el favor de las colectas hacia Jerusalén, y habla de que es bueno de que haya una buena disposición para ella, porque será bien recibido lo que uno da y no se le piden imposibles. Eso es una característica bonita de Pablo. Siempre lo que nosotros demos estará siempre muy agradecido y no se verán como cosas imposibles. Damos realmente lo que podemos, lo que se nos hace necesario. Entonces Pablo habla de tampoco se trata de pasar necesidad por ayudar a otros, sino simplemente por un criterio de equidad. Y dada la situación actual, la abundancia de ustedes remedia ahora la necesidad de ellos, para que en su momento la abundancia de ellos remedie la necesidad de ustedes. Así reinará la equidad, tal como dice la Escritura: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Creo que este es el principio que Pablo nos manifiesta en esta cuarta parte de la carta, sobre por qué nosotros damos una limosna, damos una colaboración, damos un aporte, damos una ayuda. No es por vanagloriarlos o gritarle al mundo que nosotros tenemos para poderlo dar. No, es por el principio de equidad. Y aquí lo recoge Pablo de una manera muy hermosa, que dice: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Entonces, así creo que actuamos muchos, y creo que es el principio por el cual debemos mirar nuestra conciencia y decir: en este momento necesitamos ayudar no solo a los hermanos de Judea, sino también a muchos hermanos nuestros venezolanos que están pasándola muy, muy difícil, a la cual hacemos reclamos muy duros por las injusticias que están viviendo. Entonces Pablo, creo que con este tema, actualiza esta carta y nos pide que nuestra contribución sea siempre desde un principio de equidad, un principio en el que si no es a todos por igual, la equidad manifiesta esa: cada uno necesita una parte, a lo mejor distinta del otro, para que pueda tener una dignidad completa delante del Señor. Entonces, y así, la última parte, en la quinta parte, Pablo se defensa del apóstol Pablo frente a los cristianos judaizantes. Esto va en el capítulo 10 hasta el capítulo 13. Pablo se va a tener esa posición. ¿Por qué? Porque ellos van a mirar la apariencia, porque los cristianos, los judaizantes que habían llegado, pues están basados en un principio de la ley, que se actúa bajo la ley simplemente. Pero Pablo dice: no, debemos actuar con mansedumbre, con la bondad de Cristo. E incluso él dice: yo tan cobarde cuando estoy con ustedes, y en cambio tan valiente cuando estoy ausente. Les ruego que cuando esté presente no me obliguen a actuar con severidad lo que estoy seguro de hacer contra aquellos que consideran que procedemos por motivos humanos. Entonces Pablo resalta el aspecto de no se deben mirar las apariencias, se debe mirar la interioridad con la cual Cristo solo actúa en la persona. Entonces Pablo dice: aunque me enorgullezca más de la cuenta por la autoridad que nos dio el Señor para la edificación de ustedes, no para su destrucción, no me dejaré intimidar.
para no dar la impresión de que solo infundo respeto mediante cartas, porque hay quien dice, aunque sus cartas son severas y duras, su porte corporal es insignificante y su discurso despreciable. Que le quede claro a quien eso considera que lo somos al pronunciarnos por carta cuando estamos ausentes y lo llevaremos a la práctica cuando estemos presentes. Pablo siempre se manifestó como un hombre débil delante del Señor. Pablo solamente actuó con la autoridad del Señor y por eso lo expresa en su carta y nosotros lo resaltamos bastante. Que ante las amenazas que le pudiesen infundir que su aspecto era insignificante porque un aspecto de apariencia, Pablo dice, no, nosotros actuamos con la fuerza de Jesucristo. Entonces, dice, quien quiera enorgullecerse, que solamente se enorgullezca en el Señor. Y con eso creo que cierra un fuerte discurso a estos cristianos judaizantes que querían valorarlo solo por la promesa de la apariencia física, sino que dice eso por la fuerza del Señor. Entonces, así vemos una carta un poco completa, un poco amplia, que nos reafirma muchísimo la presencia de Pablo en ella. Sin embargo, nosotros tenemos que respondernos a una pregunta que se va encontrando en la carta. ¿Se trata de una o de varias cartas? A nivel literario, en esta carta no tiene o no goza del compacto, por decirlo así, o de la unidad literaria de una misma carta, como lo encontramos en la primera carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios no. Si la leemos con bastante detenimiento, Pablo va a afirmar en algunos momentos que él ha estado en Corinto, quiere ir a Corinto, y después vuelve a decir, como les escribí en la otra carta, como les vuelvo a escribir. Entonces, da la impresión de que aquí hay un conjunto de cartas fallidas con la cual Pablo se logra armar la segunda carta a los Corintios. Entonces, hablamos de una o varias cartas al mismo tiempo. Creo que la respuesta por el mismo texto, cuando lo leamos detenidamente, hablamos de varias cartas en la misma carta. Entonces, la composición de la segunda de Corintios fue compleja, pues no sabemos a ciencia cierta si se trata de una o varias cartas paulinas que luego fueron recopiladas. Primero, podemos hablar de varias posiciones. Primera posición, durante la estadía de Pablo en Éfeso, le traen noticias alarmantes sobre la comunidad cristiana en Corinto. De la recopilación de varias cartas intercambiadas entre Pablo y su comunidad, nace Primera Carta de Corintios. Esta es la que tenemos. Un segundo argumento. Timoteo, portador de la Primera Carta de Corinto, le informa a Pablo que además de los antiguos problemas, se instalaron en la comunidad misioneros judío-cristianos que lo critican. Escribe entonces la carta del ministerio recogida en la segunda carta a los Corintios del segundo capítulo, versículo 14 al capítulo 7, versículo 4, con el fin de desenmascarar a esos falsos apóstoles y dar validez a su condición de enviado por Cristo. Entonces, podemos tener una primera carta entre la introducción y el primer capítulo de la carta, que es la respuesta que lleva Tito. Una segunda carta en el segundo capítulo, hasta el capítulo 7, una segunda carta, porque Pablo dice que viene, es una respuesta que le trae Timoteo y le da respuesta a estos judío cristianos que estaban colocando en duda o minorizando la actividad de Pablo. Entonces, allí podemos tener una segunda carta que Pablo responde a esas inquietudes de la comunidad. Un tercer argumento. El apóstol realiza una visita relámpago a la comunidad en el invierno del año 56, la cual fue un fracaso, pues él o uno de los suyos fue gravemente vilipendiado. Regresa a Éfeso y escribe una carta llorando amargamente por tanto sufrimiento y angustia, que la encontramos en la segunda carta de Corintios 2:4. En esa carta, lo que él llama la carta de las lágrimas, que está compuesta en esta segunda carta de los Corintios, está compuesta o abarca los capítulos 10 al 13, es lo que llamamos la carta de las lágrimas de Pablo, y fue enviado con Tito. Pablo defiende su misión evangelizadora. Su lectura
y los buenos oficios de Tito provocan una respuesta favorable en la comunidad. Entonces ya hablaríamos de tres cartas en una misma carta. Y un cuarto argumento es, en vez de ir a Troade, según su intención original, Pablo se dirige a Macedonia para esperar el regreso de Tito, pues no sabe aún la reacción de su comunidad, como ésta acata la autoridad de Pablo y su enseñanza. Y está compuesta en lo que tenemos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 5 y capítulo 7, y versículos al capítulo 7, versículo 13. La escribe en otoño del año 57 y es lo que llamamos la carta de reconciliación, que la vamos a recoger en un gran apartado. Segunda de Corintios, capítulo 1 al versículo 2, al capítulo 2, versículo 13 y capítulo 7, versículo 5 al 16, al versículo 16. Entonces, hablaríamos ahora de una carta de la reconciliación que se recoge en qué parte. En segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 13 y capítulo 7, versículo 5 al versículo 16. La finalidad es sellar la comunión que se había roto por su estilo cercano y fraterno. Entonces, un quinto posición es, además, segunda de Corintios 8:9 parecen ser dos cartas de Pablo escritas entre el año 54 y 56 para organizar la colecta. Segunda de Corintios 8 tiene la forma de una carta credencial semejante a las griegas llevadas por las delegaciones oficiales, y Segunda de Corintios 9 es una carta circular a las comunidades de Acaya anterior al capítulo 8, pues no se ha realizado aún la colecta en Macedonia. Las opiniones respecto a la composición de la carta, pues ciertamente están divididas, pero son más las razones que indican que Segunda de Corintios es la compilación y la adecuación de cartas mencionadas al marco del marco teológico y literario de la última carta de Pablo, la llamada Carta de la Reconciliación, que abarca un gran aspecto, como lo dijimos ya en la cita. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 13 y capítulo 7, versículo 5, versículo 16. Entonces, Pablo, tenemos aquí que en esta carta es la compilación de un número importante de cartas de Pablo, pero en una lectura amena, nosotros podemos ver las diferencias entre los diferentes capítulos que vimos, y entonces podemos hablar de una composición literaria que hecha en diversos tiempos de Pablo. Entonces, así nosotros podemos hablar dentro de esta carta, que podemos hablar de los intercambios que tuvo con Timoteo y Tito. Pero de manera especial podemos llamar la carta del ministerio, la carta de las lágrimas y la carta de la reconciliación, que están insertas en esta carta con algunos versículos compuestos por la comunicación de Pablo, de Pablo con Timoteo y Tito. Entonces, segunda de Corintios, una carta hermosa, una carta con una teología bastante rica, pero con una composición bastante compleja. Esto no debe asustarnos, sino que al contrario, lo que nos debe animar es leerla con mucho cuidado para nosotros ir subrayando, ojalá, las citas que les acabo de dar, para que nosotros digamos, ah, de aquí a partir de aquí y a partir de aquí y hasta aquí nosotros tenemos este tipo de carta y podamos leerlo con ciertas estructuras. Es decir, si voy a hablar de la carta de las lágrimas o de la carta del ministerio, la carta de reconciliación, voy a encontrar un lenguaje diverso, una entonación de. Y al mismo tiempo es una carta para meditar, para vivir y para poderla vivir de una manera muy, muy particular. La carta en su actualidad responde a una defensa por parte de Pablo al auténtico servicio del Evangelio,
cuestión importante para todos nosotros. No actuamos por nuestra propia voluntad, sino como Pablo recalca, por la voluntad del Señor. Aun cuando Segunda de Corintios, al igual que Hechos, narran las peripecias y el ardor misionero de Pablo, como apóstol y fundador de las comunidades, él mismo hace testimonio que lo único que lo apremia para la predicación del Evangelio es el amor de Cristo y por Cristo. Segunda de Corintios 5:14. En nuestras comunidades no falta la tensión entre la autoridad, eso es verdad. Los diversos ministerios ejercitados en la iglesia y los liderazgos carismáticos en muchos momentos ocasionan tensión. Pero si se pierde la visión, la tensión en algunos momentos de ministerios que se hacen en parroquia, en otros servicios, por tantos grupos de apostolados, pueden generar la misma tensión que vivía Corinto, creyendo que la autoridad se obtiene por la calidad del trabajo, por el esfuerzo del trabajo, por el sacrificio en el trabajo, o por que eso algunos dicen, porque me sacrifico más aquí, necesito más gracia de parte de Dios, o Dios reconoce mejor mi trabajo, o soy mejor que otro en el trabajo. No. Pablo lo único que dice ante ese pensamiento, dos cosas son importantes: reconocer que se actúa por la voluntad de Dios y que la única cosa por la cual debemos presumir es por la debilidad en Cristo, en el Señor, que eso es lo que lo hace más fuerte. Presumo de mi debilidad, porque cuando soy débil, soy más fuerte. Entonces, esta confrontación a veces que se generan entre personas y grupos de la comunidad, puede estar superada por esta preciosa carta que se presenta como una guía ante la adversidad y se pone también como una clave de discernimiento frente a las pretensiones de poder y de privilegios, incluso que se hacen dentro de la iglesia y frente al ejercicio de la comunidad alejada de toda enseñanza apostólica. Pablo sabe que las relaciones en las comunidades las dirige el Espíritu Santo, contando con una disposición de todos. Va dando forma a una comunidad discipular incluyente, inspiradora, dialogante, con sabiduría eclesial para reconocer los de Jesucristo y con capacidad histórico-social para construir espacios alternativos de vida y dignidad para todos los seres humanos. Que Dios a todos nos dé esta gracia, como dice Pablo, sabiduría eclesial. Es una carta dirigida a una comunidad, no a alguien en específico, pero que se puede también leer desde lo específico hasta la comunidad. Así que Pablo, con medio de esta carta, nos dé a todos eso, una sabiduría eclesial en la cual podamos ser un reflejo de la unidad en Cristo el Señor y de la gloria del Señor. Bien, nos despedimos en esta sesión. Que a todos nos haya podido aprovechar, que podamos apartar un espacio para leer la carta, para meditar ciertos aspectos, para decirnos en qué crecer y sobre todo para contar que así como Pablo se dedicó muchas veces a la comunidad de Corinto, a lo mejor Dios también esté dedicando muchísimo tiempo para nosotros y nosotros simplemente tengamos que tener una disposición a la apertura como hizo Corinto a través del mensaje de Timoteo y de Tito. Que San Pablo interceda por nosotros y nos acompañe en la misión de cada día, en el testimonio evangelizador de todo lo que hacemos y de todo lo que obramos en el nombre del Señor. Buen día para todos. Les recordamos el correo electrónico por el cual pueden informarnos a intropablo@gmail.com. Que Dios nos bendiga y que nos conceda un excelente día. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.